Muy buenos días, nos encontramos aquí en esta jornada de domingo para ver un partido más de la primera A del fútbol femenil de la Asociación Cruceña de Fútbol. Para este encuentro estaremos viendo el compromiso entre los conjuntos de Alcuadosh y el Deportivo Ita, partido correspondiente por la tercera fecha de la primera A cruceña. Todo listo para el inicio del compromiso. Vemos a todas las jugadoras acomodándose en posiciones, por supuesto que sí, todo listo para el inicio de este partido. Los cuerpos técnicos, por supuesto que sí, en estos momentos. Y simplemente estaremos esperando el pitazo inicial. Todo listo para el inicio del compromiso. Y arrancan las acciones. Mueve primeramente el conjunto de Alcuadosh. Saca largo, tratando de buscar a su compañera. Buscando a María José. Pero recupera el conjunto del Deportivo Ita. Sucesión de toques. Vemos balón disputado. Recupera la gente de Alcuadosh. Se da la media vuelta. Trata de filtrar el pase. Llega muy bien al corte. La jugadora de la número 8. Esta es María Jiménez. De esta manera nos vamos al saque de banda. Lo va a hacer efectivo la número 7, Paola. Nuevamente para ella. Manda a correr a su compañera. Se va a esta línea de fondo. Áñez contiene ese balón y ya lo juega con su central. Nos vamos por la banda derecha. Esta trataba de adelantar un par de posiciones. Finalmente se equivoca en la descarga. Y será reposición de manos para el conjunto de Alcuadosh. Ya lo juegan largo, tratando de adelantar posiciones. Hay un rebote. Finalmente será el saque lateral para el Deportivo. Ya lo jugaban largo. Recupera la gente de Alcuadosh. Finalmente hay una habilitación por el sector derecho para el conjunto del Deportivo Ita. Esta era Bustamante. Bustamante que toca para el medio sector buscar la paz. Paz lo hace más atrás con su compañera. Habilita por el sector izquierdo. Esta adelanta posiciones, trataba de sacar el remate, repitiendo el pase, no encontraba destino. Hay un desvío en el camino. Sigue con la posesión el conjunto del Deportivo Ita. Sector izquierdo, esta es Pamela Tapia. Tapia que habilita por el sector izquierdo a Sadir Romero. Romero que lanza al centro, llega muy bien al corte, la número 3, de Alcuadosh. De esta manera nos vamos al primer tiro de esquina del compromiso. Lo hará efectivo la jugadora María Jiménez. También se acerca a ese balón. La jugadora Pamela Tapia. Vamos a ver si juega en corto o directamente busca el centro. El juez da la orden para que se juegue. Levanta las manos, a ver, jugador preparada, levanta el centro, retrasado, buscando a la compañera, va a rematar, saca el remate, se va desviado, justamente por una jugadora de Alcuadosh, pero recupera a la gente del Deportivo Ita, por el sector derecho, esta es Alejandra Vaquero, levanta el centro, rasante, hay un remate, finalmente termina recibiendo la portero Allison, de esta manera jugará desde su arco el conjunto de Alcuadosh. Saca alto y largo. Tratando de buscar a sus delanteras, no encuentra a nadie, recupera el conjunto de Ita. Nos vamos por el sector derecho, esta es Andrea Bustamante, con el control del balón, hace un recorte, dejando dos jugadores en el camino, saca un centro, llega por el medio del sector, tiene que sacar el remate, finalmente lo hace, y Alison contiene tranquila ese esférico, y va a sacar alto, a dividir el balón. Correcto. Va a ser reposición de manos para el conjunto de Alcuadosh.
lo va a hacer María José en ese momento por el sector izquierdo. Manda a correr a su compañera, tratando de disputar el balón. Se va a ir hasta la línea de fondo, lanza un centro rasante tratando de encontrar a su compañera, no encontraba nada. Finalmente termina recuperando el conjunto del Deportivo Ita. Ya lo juega por el medio del sector. Abre justamente para la derecha. Esta es Andrea Bustamante. Andrea Bustamante que lanzaba el centro filtrado. Hace muy bien el control. Saca el remate. Y finalmente se va por línea de fondo. Avisa el conjunto del Deportivo Ita. El partido continúa 0-0. Sobre 5 minutos de esta primera mitad. Ya ha avisado en un par de ocasiones el Deportivo. Ya lo juega rápido el conjunto de Alcodosh. Por el medio sector se está disputando ese balón. Finalmente hay una falta previa. Será tiro libre favorable al conjunto de Alcodosh. En estos momentos se va a hacer efectivo. Levanta la cabeza buscando alguna compañera adelantada. Justamente levanta el centro, buscando por el sector derecho, finalmente recupera y hay un rechazo de la gente del Deportivo Ita. Cabeceaba ese balón, lo hace muy bien por el sector izquierdo, habilitando a su compañera. Esta vez manda a correr, finalmente hay un corte y será saque de manos para el Deportivo Ita. Ya lo jugaba en corto, tratando de encontrar sociedades con sus compañeras, no encontraba nada, finalmente recuperaba y terminará siendo un nuevo saque lateral para el Deportivo. Ya lo juegan largo, tratando de adelantar posiciones. Vemos cómo se habilita, hay un rechazo en el momento. Finalmente, nuevo lateral, este ya más apegado al punto de tiro de esquina. Juegan a largo, tratando de encontrar a la compañera que se internaba por el medio sector. Esta trata de habilitar a su compañera. Finalmente el juez dice que estaba en posición prohibida. Estaba adelantada y de esta manera será tiro libre y salida para el conjunto de Alcodosh, que no logra acomodarse en el partido. Levantan las manos algunas de sus compañeras pidiendo ese balón. Va a jugar en largo, tratando de habilitar por el sector izquierdo a Fabiana, pero no encuentra. Es muy corto el desvío. El Deportivo regala el remate. ¡Gol! ¡Gol! El Deportivo Ita. Finalmente es Melissa Araya quien saca el remate. De esa manera pone y abre el marcador. 1-0. Ya lo gana el conjunto del Deportivo Ita. Finalmente, ya lo juega y sobre aproximadamente 8 minutos ya lo gana el Deportivo Ita. Cuando se viene nuevamente al ataque, ahorita por el sector izquierdo, zanca un centro, se va largo, no pasaba nadie por el segundo sector y será reposición desde el arco para el conjunto Alcoadosh. Ya lo juega con su lateral. Levanta un par de posiciones, sacando un pelotazo largo. No encontraba ninguna compañera. Recupera el conjunto de Ita. Ya lo juega por el sector izquierdo. Habilitación correcta para que se interne en el área. Tiene que mandar el centro. Saca un remate. Finalmente Allison responde. De esa manera contiene y da tranquilidad en el fondo para el conjunto de Alcodosh. Saca largo, tratando de habilitar a su compañera María José. Esta empieza a correr, pero llega muy bien al corte la jugadora del conjunto de Ita. Esta es Alejandra Vaquero, que finalmente hace una pared. Se equivocaban en la descarga, recupera a la gente de Alcodosh. Fabiana, que trataba de habilitar a su compañera. Esta es María José. En esas ocasiones saca un remate, tratando de bombear al portero. Y finalmente se entra. ¡Gol del conjunto de Alcodosh! Finalmente, en 9 minutos, termina empatando el encuentro. Era María José quien bombeaba ese balón por arriba, que terminaba venciendo a la portera Julieta Áñez. De esta manera se decreta el empate aquí en la cancha de Urbarí. Alcodosh 1,
Deportivo Ita 1. Ya lo juega el conjunto del Deportivo. Saca largo el remate, el rechazo, para ser exacto, el conjunto de Godoy, mandando a correr a la jugadora María José. Esta bala disputa el balón. Finalmente, la jugadora de Ita deja salir ese balón y será reposición de manos para el Deportivo. Ya lo juega el Deportivo Ita. Hace muy bien el recorte, la número 13. Esta es Carla Paz. Levanta la cabeza buscando la habilitación correcta. Finalmente filtraba, se equivocaba. Hay un cabezazo defensivo en Alcoadois. Ya recupera ese balón. Finalmente era Pamela Tapia que terminaba recuperando para el Deportivo Ita. Que manda a correr por el sector izquierdo y no llegaba a Saray Romero. Hay un desvío en el camino y finalmente será tiro de esquina favorable al conjunto del Deportivo Ita. Va a jugar desde el punto de esquina María Jiménez. Cuando finalmente hay una variante en Alcoadosh, el técnico no se sintió conforme. En un momento estaremos confirmando la variante. Ya lo juega rápido el conjunto del Deportivo Ita. Lanza un centro, hay un desvío, un rechazo correcto. Vemos que queda picando ese balón. Llega hasta el área, gol. Gol del Deportivo Ita. Finalmente Natalie Rivero era quien cazaba ese balón que dejaba toda la defensa prácticamente se dormía. Llegaba por el segundo sector, empujaba el balón y de esa manera se decreta el 2-1 para el Deportivo Ita. Ya lo juega el conjunto de Alcoadosh, que no se termina de acomodar en el encuentro. Tiene ese balón por el sector derecho a dividir al choque. Vemos que lanza más arriba. Y finalmente recupera a la gente de Ita. Y con su central hace un muy buen recorte, dejando dos jugadoras en el camino. Finalmente le cometen la falta. Queda muy sentida la número 7, Alejandra Vaquero. El juez del compromiso se acerca para ver si es necesaria la atención médica. Simplemente todo quedó en una amonestación verbal. Va a jugar desde el piso Alejandra Vaquero, parece que está muy sentida. Pero finalmente se repone y de esta manera seguirán las acciones. Justamente será la encargada de levantar ese balón, buscando la delantera. Saca largo, buscando por el sector izquierdo, no encontraba. Se interponía una jugadora de Alcoadosh. Finalmente será saque de banda para el conjunto que viste de negro. Uniforme llamativo. Ya lo juega el Deportivo Ita, habitando por el medio sector. Era justamente Natalia Rivero quien ingresaba, pero contiene tranquila la portero Alison. Que jugaba largo, tratando de habilitar a sus compañeras que están en la parte ofensiva. Hay una habilitación por el sector derecho, justamente para Natalia Rivero, que se manda a correr. Línea de fondo, tiene que descargar. Lo hace un poco más atrás. Esta lanza al centro. Hay un desvío. La gente de Alcoadosh saca ese balón. Recupera nuevamente la jugadora Andrea Bustamante. Hace una descarga más atrás con Melody Galarza. Melody Galarza se equivocaba en la descarga, pero recupera muy bien su compañera en el medio sector. Alejandra Vaquero manda a correr ese balón por el sector izquierdo. Justamente se interpone una jugadora de Alcoadosh. Hay un desvío. Y recupera el balón en estos momentos. Trataba de sacar un pase filtrado, no encontraba, recupera la gente de Alcoadosh en estos momentos. Se equivocaba en el control, finalmente recupera la gente del conjunto Ita. Lo juega por el sector izquierdo. María Jiménez llevando ese balón, haciendo la descarga, tratando de evitar por el sector derecho, no encontraba, sino más bien una jugadora de Alcoadosh que manda a correr nuevamente a José. La única
en punta en el conjunto de Alcoadosh. Sacaba largo la portera Julieta Áñez, se equivocaba en el control su compañera en medio sector, pero recupera correctamente la gente de Ita. Habilita por el sector derecho. Esta es Andrea Bustamante. Andrea Bustamante hace la descarga para que su compañera habilite por el sector derecho, buscando a Melo y Galarza. Se equivocaba y quedaba corto. Se anticipaba la gente de Alcoadosh, pero recupera a la gente de Ita. Manda a correr por el sector izquierdo, tratando de habilitar a una de las compañeras que vaya a disputar ese balón. Vemos que está corriendo Sadie Romero justamente con ese esférico. Finalmente será saque lateral para el conjunto que hoy viste de negro. Ya lo juega el conjunto de Alcoadosh, que saca un remate largo tratando de buscar a alguna compañera. Desafortunadamente, María José no se encontraba en la posición necesaria. Recupera a la gente del Deportivo Ita, habita por el sector. Finalmente le cometen la falta y será tiro libre favorable al conjunto del Deportivo Ita. Tiro libre peligroso, hay que mencionarlo. Está prácticamente en las afueras del área grande. Vamos a ver cómo puede aprovechar esta ocasión. La encargada, al parecer, será la jugadora Pamela Tapia. Pamela Tapia delante de ese balón. Tres jugadores en barrera para tratar de estorbar un poco el remate. Finalmente serán cuatro en barrera. Si lo ordena la portera Allison. Pamela Tapia, esa para levantar la cabeza. Va a buscar un centro. Finalmente saca un remate. Hay un desvío. Justamente Allison contiene el balón en segunda instancia. Salva al conjunto de Alcoadosh. Levanta la cabeza viendo la ubicación de sus compañeras. Saca un remate largo tratando de encontrar. Finalmente recupera nuevamente la gente del Deportivo Ita. Aquí por el sector izquierdo. Se da la habilitación. Llega muy bien al corte la jugadora de Alcoadosh, que tiene que demandar la habilitación. No encontraba a ninguna de sus compañeras. Se tardaba en la posesión. Finalmente es Natalie Rivero quien se mandaba al ataque, pero se encontraba en posición prohibida. Y será tiro libre en salida para el conjunto de Alcoadosh. Ya lo juegan largo, tratando de jugar con María José. Pero finalmente es otra compañera la que encuentra ese balón. Llega por el sector derecho. Vemos que trata el control. Se equivocaba, pero en el desvío recupera a la gente de Alcoadosh. Saca un remate buscando a María José. ¡Está haciendo desvío! ¡Gol! No, 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 porque finalmente estaba en posición prohibida. De esta manera se salva el conjunto del Deportivo Ita. El partido continúa 2-1. Ya lo juega el Deportivo Ita por el sector derecho. Esta Pamela Tapia con el balón. Levanta la cabeza. Trataba de adelantar un par de posiciones, pero se equivoca en la descarga. Finalmente recupera a la gente de Alcoadosh, que si viene el ataque en estos momentos, hay un desvío, un rechazo. Y será saque lateral favorable al conjunto que hoy viste de negro. Lo hace por el sector derecho. Lo juega en corto, hace con la cabeza, hace un pequeño control. Pero termina de pegar al esférico. Recupera a la gente de Ita, que se manda a correr por el sector izquierdo. Vemos cómo le pide a su compañera Natalie Rivero que adelante posiciones. Finalmente hay un desvío en el camino del balón y será saque de manos para el conjunto de Ita. Y ya lo juega en corto, tratando de encontrar a su compañera Pamela Tapia. Esta saca en largo la gente de Alcoadosh, se comete una falta. Bueno, había una mano previa y será salida desde el piso para el conjunto negro. Para delante de ese balón, tratando de adelantar posiciones. Justamente saca el remate. Hay un desvío. No llega muy lejos ese balón. Un rodillazo, trataba de habilitar de buena manera. No encontraba a la compañera. Que hay un rechazo correcto de Alejandra Vaquero. Pero una habilitación de cabeza. Alejandra Vaquero respondiendo en la defensa del Deportivo Ita. Ahora todo por el sector derecho.
se manda a correr, trataba de habilitar, se equivocaba en la descarga, pero finalmente termina recuperando. Carla Paz termina recuperando el balón, nuevamente para Carla Paz, que se manda a correr. Esa línea de fondo finalmente termina saliendo una habilitación para Natalie Rivero, que le terminan metiendo el cuerpo, le terminan ganando el balón y hay un despeje del conjunto de Alcoadoy. Va a jugar el conjunto del Deportivo, ahí está todo por el sector derecho. Ya lo juegan. Una compañera, pero hay un desvío en la gente de Alcoadoy que ya sale tratando de crear juego. Vemos como por el sector derecho trataba de eludir a dos rivales, pero mandan a correr a Natalie Rivero, que va a sacar el remate. Finalmente se va por línea de fondo, será reposición desde el arco para el conjunto de Alcoadoy. Va a ser efectivo la portera Allison. No, termina jugando su central. Nos vamos por el sector derecho. Trataba de despejar en largo, pero se interponía muy bien una jugadora del Deportivo Ita. Finalmente será saque lateral para el conjunto blanco. Ya lo juega largo, tratando de habilitar a una compañera en la zona defensiva del conjunto Alcoadoy, pero hay un desvío. Totalmente correcto, finalmente se cobra una falta y será salida desde el piso para Alcoadoy. Va a tener que pegar un poquito más. Arranca como 5. Va a jugar el conjunto de Alcoadoy en estos momentos. Andrea, la 23. Saca el remate largo, tratando de buscar a alguna de sus compañeras, no encontraba ningún destino. Finalmente se disputa el balón en estos momentos. Llega un cabezazo defensivo. Finalmente le terminan cometiendo la falta a la jugadora de Alcoadoy. Y será salida desde el piso para el conjunto negro. María José va finalmente a bajar para realizar el saque largo, buscando a alguna de sus compañeras. Justamente lo hace buscando por el medio sector. Llega y encuentra a alguna compañera, sale por la portero, se termina equivocando, hay un desvío y finalmente posición inhabilitada para la jugadora de Alcoadoy, que ingresaba por el sector derecho. Se salva el conjunto del Deportivo Ita. Va a sacar desde el pórtico la jugadora Julieta Áñez. Finalmente lo juegan corto con Alejandra Vaquero. Esta adelanta un par de posiciones con la jugadora Paz. Paz que trata de habilitar por el sector derecho. Corre Natalie Rivero. Se ve hasta la línea de fondo. Arrancó. Tiene que sacar el remate. Finalmente se le va un poco largo el balón. No era bueno el control. Y toma ese balón la portera Allison, que ya lo jugaba largo, tratando de habilitar a alguna compañera. Se equivocan en la descarga. Está costando la creación del juego al conjunto de Alcoadoy. Vemos que se divide el balón por los aires cuando trata de dominar el conjunto de Alcoadoy. Nuevamente habilitación para Natalie Rivero. Finalmente estaba un pasito adelantada y será tiro libre en salida para el conjunto de Alcoadoy, que ya lo juega en largo. Nuevamente María José tratando de habilitar a la compañera. Termina pasándole a la primera central. Finalmente se repone y recupera a la gente del Deportivo. Ya lo juega por el medio sector. Habilita con su central. Finalmente va a buscar por el sector derecho Andrea Bustamante, que se tiene que ir a la línea de fondo hacia el control. Hay un desvío en el camino y será saque de manos. Y ya lo juega rápido, habilitando a Carla Paz. Paz lo hace por el medio sector. Se equivocaba en el control María Jiménez. Y Alcoadoy trataba de buscar la contra. Se termina equivocando, ya que recibe tranquila la jugadora Alejandra Paquero. Se disputa el balón, llega muy bien al corte la jugadora del Alcoadoy y se da reposición de manos, que ya se juega en largo, tratando de adelantar líneas. Recupera a la gente de Ita. Manda a correr por el sector izquierdo. Vamos a ver si puede salir de fondo.
el Rivero se ingresa por el medio sector, tiene que lanzar el centro. Lo hace justamente para adelante el Rivero. Meta hace un control orientado, hace una descarga, saca remate, gol. Deportivo Ita, finalmente Nota de Rivera hace la descarga hacia atrás para que ingrese Melissa Ardaya, saque el remate y así vencer a la portera Alison. De esta manera, Deportivo Ita 3 al Cuadosh 1. Cuando se marca minuto de hidratación, por supuesto que sí, ya que el sol está fuerte en esta jornada. Y pensar que solamente son las 9 y media de la mañana. Aproximadamente 25 minutos, lo que hemos visto prácticamente es un dominio mayoritario del conjunto del Deportivo Ita, que luego de buenas habilitaciones, luego de buenas intenciones, termina marcando 3 goles, mientras que el conjunto del Cogosh llega al empate desde los pies de la jugadora María José, pero después de eso no ha logrado crear el juego de buena manera. Simplemente esperaremos el reinicio de las acciones. Hasta eso, apagamos el micrófono un momento. Correcto, vuelven todas las actoras del compromiso. Recordemos que el marcador va 3-1 arriba el conjunto de Ita. Va a jugar desde el medio campo el conjunto de Alcoadosh, que tiene que reponer acciones, tiene que levantar cabeza y acercarse más en el marcador. Todavía 3-1 es su marcador próximo para el conjunto de negro, que ya juega y repone las acciones desde el punto central. Se equivocaban en el control. Y será reposición de manos para Alcoador. Ya lo juegan largo, tratando de adelantar posiciones. Trataba de ganar un par de metros, finalmente rebota en su compañera. Ya lo juega Ita, tratando de evitar a Natalie Rivero en estos momentos, pero sale muy bien la portera Alison y lo juega largo. Manda a correr a sus compañeras. Va a terminar recibiendo la de la número 17. Cabelita, muy bien el control. Se trataba de ir hasta la línea de fondo, pero hay un desvío en el camino. Finalmente será reposición de manos para Alcoach, que ya lo jugaba en corto, se termina equivocando en el control. Recupera la gente. Por el sector derecho en estos momentos. Vemos cómo va esa línea de fondo buscando ese balón. Finalmente no lo termina alcanzando. Y se da reposición de manos para el coach. Ya lo juega largo. Bueno, ya lo juega corto. Y lo juega rápido. Finalmente hay un desvío en el camino. Y se da reposición de manos para. Y ya lo tiene por el medio sector. Llega muy bien el control. Saca remate, gol.
sacaban un centro, no llegaba a ser bien despejado, finalmente llega la jugadora, saca un remate y así vence a la portera Alison. De esta manera se pone el compromiso 4-1. Deportivo Ita pasa a ganarlo con amplia diferencia. Finalmente era Alexia Áñez quien sacaba ese remate, muy buena manera, termina venciendo y de esa manera 4-1 el marcador sobre aproximadamente 27 minutos del compromiso. Y ya nuevamente recupera la gente del Deportivo Ita. Maneja el balón por el medio sector, destacar la... Levanta la cabeza, tratando de evitar a Andrea Bustamante, no encontraba finalmente... Será Pamela Tapia quien corra a buscar ese balón, finalmente lo va a recuperar. Trataba de mandar el centro, pero el balón ya se había ido por línea de fondo. Será reposición desde el arco. Corrección. Será tiro de esquina. Tiro de esquina. Al parecer hubo un desvío en alguna jugada de Alcaudete que finalmente... se decreta este tiro de esquina, lo va a hacer efectivo la jugadora María Jiménez. Jiménez levanta las manos, jugada preparada, directo al centro, se levanta, finalmente se va por línea de fondo, era defectuoso, será saque desde el arco para el conjunto de Alcaudete. Ya coloca ese balón en el piso de la portera Alison y se acerca a su compañera tratando de apurar las acciones. Se equivocan en el apuro, por supuesto que sí. Pamela Tapia con el balón, está tratando de habilitar por el medio sector. Carla Paz saca el remate, Alison de muy buena respuesta. De esta manera nos vamos al tiro de esquina favorable al conjunto del Deportivo Ita. Justamente Carla Paz será la encargada de levantar el tiro de esquina. Se levanta al centro buscando por el segundo sector, llega el cabezazo, finalmente era Alejandra Vaquero quien llegaba al cabezazo, se iba y se perdía por arriba del travesaño, se da reposición desde el arco para la portera Alison. Se acerca María José para jugar en largo, la que más ha buscado el balón en el conjunto de Alcaudete, ya lo juega en largo, tratando de evitar algunas de sus compañeras. No es bueno el de rechazo de Alejandra Vaquero. Finalmente se repone una compañera y saca largo el conjunto del Deportivo Ita. Pero termina recuperando Alcaudete. Trataba de habilitar por el sector derecho. El Deportivo ya lo juega por medio del sector con Pamela Tapia. Pamela Tapia que habilita para su compañera. Esta pone a correr a Natalie Rivero, que no llegaba al balón, sino antes una jugadora de Alcaudete, que manda ese balón al tiro de esquina favorable para el Deportivo. Cuando se vendrá nueva variante en el conjunto de Alcaudete, prácticamente serán dos variantes, tratando de cambiar todos los esquemas que ha propuesto su director técnico. Lista para levantar ese balón. El centro, buscando alguna cabeza, el Vaquero era justamente quien llegaba al cabezazo, pero quedaba muy despacio, es decir, contenía la portera Alison. Y ya lo juega rápido por el sector derecho, se termina equivocando. Muy buena habilitación, muy buena combinación entre jugadores del Deportivo Ita. Finalmente llega un corte, hace el recorte Pamela Tapia, esta juega por el sector izquierdo, se lanza un centro que era defectuoso, finalmente se va por línea de fondo. Será saque de meta para Alcaudete. Mucho, así cubre ese espacio.
va a jugar en largo la jugadora María José, que ha tenido que bajar prácticamente hasta su propio arco para tratar de defender. Se equivocaban en la combinación. Pamela Tapia, y finalmente se juega de manos desde el lateral. Es Melissa Ardaya, va a levantar ese balón, tratando de evitar a su compañera, que hace correr, finalmente recupera ese balón Natalia Rivero, va a hacer el control, tenemos penal, penal favorable para el conjunto del Deportivo Ita. Natalia Rivero con la muy buena, con el muy buen control, de esta manera termina pecando la central del de Alcuadosh, y nos vamos al tiro desde el punto penal. Se viene el remate, lo va a hacer efectivo Bustamante. Gol desde el punto penal. Andrea Bustamante finalmente quien hace el remate. De esta manera amplía la ventaja 5-1 para el conjunto del Deportivo Ita. Muy buen remate de Andrea Bustamante para así vencer a la portera Alison, que ha sido lo mejor que ha tenido el conjunto de Alcoyoacán. Todo eso hemos visto a María José, una delantera, pues prácticamente ahora está tratando de crear juego para su equipo. Lo va a hacer efectivo Melody Galarza, juega para atrás con Alejandra Vaquero, se levanta la cabeza, tratando de eludir a su rival, lo hace de buena manera. Finalmente se equivoca en la descarga, recupera a la gente de Alcoyoacán que trataba de habilitar a una compañera. Se repone muy bien la jugada de Deportivo y Pamela Tapia manda a correr a Natalie Rivero, que se va hasta la línea de fondo. Va a llegar el toque, finalmente termina haciendo falta en ataque. Golpe complicado que terminó recibiendo la jugadora de Alcoyoacán. De esta manera será reposición desde el piso. ¿Cuándo? Se permite el ingreso del cuerpo médico para hacerle la revisión correspondiente a la jugadora, que termina muy sentida, ya que Natalie Rivero le caía encima. Muy sentida la jugadora, lo más probable es que no pueda continuar el compromiso, pero no son decisiones técnicas. Vamos a ver, esperemos que se reponga favorablemente para así retomar las acciones, en donde el Deportivo Ita lo está ganando ampliamente por un marcador de 5-1 sobre Alcuadosh. Finalmente vemos la asistencia médica. Ese gel mágico que parece que hace que se recuperen los jugadores al instante. Pero bueno, después del compromiso, la verdad es que termina doliendo bastante.
cuando en estos momentos se acerca el Deportivo Ita a su banda a conversar entre jugadoras, recibir un par de indicaciones técnicas, mientras que Alcoy se mantiene en el campo de juego, conversando entre ellas, por supuesto así, pensando, conversando en cómo llevar lo que resta de esta primera mitad, en donde está cayendo con un marcador abultado. Que vuelve el conjunto de Ita al campo de juego cuando ya se va incorporando nuevamente la jugadora que quedaba sentida. En un momento se estará reponiendo las acciones. Capitana del conjunto de Alcoy, por la fuerte infracción que terminaba recibiendo, pero ya lo juega nuevamente a buscar a sus delanteras. Recupera la gente del Deportivo Ita. Hay un desvío en el camino. Recupera Cedric Romero por el sector izquierdo. Es malo el control y finalmente será reposición de manos para Alcoy. Lo juegan largo, tratando de adelantar un par de posiciones. Finalmente le cometen una falta la jugadora Laura. Y de esta manera será tiro libre en salida favorable al conjunto negro. Lo va a hacer efectivo la jugadora María José, que tiene que bajar muchas posiciones desde donde inició el compromiso. Lo juegan largo, tratando de habilitar a una de sus compañeras. No encuentra a nadie, no llega al control. Llega muy bien el rechazo de Melody Galarza. Ahora nos vamos por el sector derecho. Tiene el balón dominado el esférico la gente de Alcoy. Hay un desvío en el camino. Habilitada por el sector izquierdo, justamente a la jugadora Liliana. Pero toma tranquila la portera Julieta Áñez ese balón. Ya lo juegan largo, tratando de buscar a Andrea Bustamante, que hace un desvío y ya lo juega el Deportivo Ita por el sector derecho, poniendo correa a Natalie Rivero. Hay un corte y se da nueva reposición de mano. Como esta se caiga esto, nos caemos todos. Me muero. Ni es mío el trípode. Lo va a hacer efectivo Melody Galarza desde el sector derecho, ya cerca del área rival. Jugaba hacia arriba tratando de buscar a Alexis Áñez. No encontraba. Finalmente es Alejandro. No llegaba a controlar de buena manera, sino más bien recupera Pamela Tapia, que juega más atrás con su otra compañera Melissa Ardaya. Adelanta un par de posiciones por el sector izquierdo. Esta se va a ir hasta la línea de fondo. Finalmente el juez dice que no hay nada y ese balón será reposición desde el arco para el conjunto de Alcoy. Caía la jugadora del Deportivo Ita.
boca brusca, parece que termina haciéndose daño en la pierna derecha. Vamos a ver cómo se repone, esperemos que sea pronto para así seguir con las acciones. Finalmente se termina reponiendo de buena manera Sarai Romero y de esa manera se retomarán las acciones. Finalmente será tiro de esquina favorable al conjunto del Deportivo Ita. Pamela Tapia se acerca para realizar el cobro. Dos jugadores finalmente juegan corto para Pamela Tapia. Esta se manda hasta la línea de fondo, saca un centro atrás. Hay un rechazo de la gente de Alcaoz. Finalmente lo juegan largo para así despejar ese balón. Pero toma el balón justamente la jugadora, la número 30. No era bueno el control y recupera a la gente de Ita. Pamela Tapia nuevamente con ese esférico. Trataba de combinar con su compañera Ardaya. No encontraba de buena manera y finalmente reposición de manos para Alcaoz. Ya la juegan largo, se equivoca en la descarga y al correr Natalie Rivero, pero llega muy bien al corte la jugadora de Alcaoz. Y de esta manera el juez principal dice que es final de la primera mitad, en donde el conjunto del Deportivo Ita está venciendo a Alcaoz por un marcador de 5-1. Nosotros nos pedimos por un momento y en un momento estamos volviendo para el inicio de la segunda mitad.
Bueno, retomamos transmisión aquí desde la cancha del complejo Urbarí para vivir la segunda mitad del compromiso entre Alcuadosh en contra del Deportivo Ita, que está ganando por un marcador de 5-1. Marcador abultado, pero vamos a ver, todavía quedan 45 minutos para ver las reacciones que puede tener y levantar cabeza el conjunto de Alcuadosh. Cuando ya se arranca la segunda mitad, ya lo juega el conjunto del Deportivo Ita por el sector derecho. Esta es Andrea Bustamante. Levanta la cabeza, hace la combinación con Tapia. Nuevamente para encontrar a su compañera. Se equivocaba en la descarga. Y de esa manera será reposición de manos para Alcuadosh. Ya lo juega la jugadora por el medio sector. Esta se adelanta para devociones. Tenía que descargar el balón. No lo hace y recupera muy bien a Alexia Ardaya. Ya lo juega derecho, finalmente se da por línea lateral y se da saque de banda para el conjunto. Lo va a hacer efectivo y jugando en corto. Y saca el remate largo, finalmente recupera Pamela Tapia, que manda a correr por el medio sector. Andale Rivero, pero llega muy bien al corte la jugadora del conjunto de Alcuadosh. Y de esta manera nos vamos al tiro de esquina. Se acerca Pamela Tapia. Y María Jiménez para levantar ese balón. Finalmente, Tapia quien moverá el esférico. Juega en corto con Jiménez. Nuevamente para Tapia. Esta hace un toque para atrás que se va a lanzar un centro rasante. Llega y contiene una jugadora de Alcoach. Saca el remate largo, pero recupera muy bien la gente de Ita. Trataba de hacer el control. ¡Hace el remate! Finalmente responde bien la portera Allison. De esta manera contiene el balón y ya lo juega largo rápidamente. Pero se equivocan en la descarga. Recuperaba la gente de Ita. Se divide el balón. Se lanza a correr por el sector izquierdo. Sale la portera de Núñez. Y de esa manera salva las acciones. Pero recupera la gente de Alcoach. Todo por el sector izquierdo. Manda a correr. Sale Julieta Áñez. Contiene ese balón. Y le da calma en el fondo al Deportivo Ita. Finalmente quedaba una jugadora del Depor sentida. Vamos a ver de quién se trata. Ya se autorizó el ingreso del cuerpo médico. Prácticamente la coach. Para revisar a su jugadora. Finalmente era Melody Galarza quien caía al piso. Ya se repone favorablemente y se repondrán las acciones desde el arco con la portera Julieta Áñez. Ya lo juegan corto con Alejandra Vaquero. Esta adelanta un par de posiciones. Pone a correr por el sector izquierdo. Muy correcto el pase para Zay Romero, que se viene a esa línea de fondo. Tiene que cortar. Saca el remate. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Ita. Saray Romero se internaba por la línea izquierda hasta el fondo. Simplemente daba un toque sutil para vencer a la portera Allison, que de esta manera no podía hacer nada. El Deportivo Ita aumenta el marcador 6 al Alcuadosh 1. Vamos a ver desde el centro del terreno. La gente de Alcuadosh jugaba en corto, sacaba un remate largo, tratando de buscar a la delantera, pero se equivocaban en la decisión. Recupera la jugadora Fabiana en esos momentos. Liliana en la disputa del balón, finalmente le terminan cometiendo una falta. Bueno, había retención de balón por parte de Melissa Ardaya. De esa manera jugará desde el piso el conjunto de Alcuadosh. Lo va a hacer efectivo la jugadora María José, que manda a sus compañeras hacia el sector izquierdo. Va a lanzar el centro. Lo hace efectivo. Buscando alguna cabeza. Finalmente Vaquero en la defensa. Terminan sacando el remate largo para Natalie Rivero, que se encontraba un paso adelantada. De esa manera se da reposición desde el piso para el conjunto de Alcuadosh por posición inválida. Lo va a hacer nuevamente la jugadora María José. El juez le dice que más atrás.
levanta la cabeza buscando por el sector derecho, finalmente lo hace por medio sector. Habilitación correcta para su compañera, llega muy bien a... Termina cometiendo una falta, será tiro libre favorable al conjunto de Alcoyoc, que tiene una muy buena opción desde el balón parado. Buena opción a balón parado, muy cerca, prácticamente en la línea del área grande. Vamos a ver cómo puede aprovechar esta ocasión. Todo listo para pegarles a ese balón, la jugadora María José, la más incisiva en el conjunto de Alcoyoc. Vamos a ver sus decisiones, saca el remate por arriba de la barrera, pero muy bien con el cabezazo defensivo, se manda un centro buscando el segundo palo. Esta es la jugadora Liliana, que levanta nuevamente el centro, termina haciendo arco, gol. Gol de Alcoyoc. Llega el descuento de esa manera, llega un centro y el cabezazo correcto por el segundo palo para así aumentar. Ahora se coloca 6-2, lo sigue ganando el conjunto de Ita. Lo juega por el sector izquierdo. Este es Melissa Ardaya. Ardaya con el toque para el medio sector. Alejandra Vaquero, que juega para Mela Tapia. Tapia que habilita por el sector derecho. Para acá, adelante su compañera, esta lanza al centro, buscando un par de posiciones, se equivoca a todo el mundo, termina recuperando el balón, saca el remate y finalmente da en el poste, y nos vamos al tiro de esquina, favorable al Deportivo Ita. Muy buena intervención de la portera Allison, que daba un pequeño desvío, y así terminaba impactando en el poste, y nos vamos hasta el tiro de esquina. Se acerca a ese balón María Jiménez, la encargada de realizar los cobros de los puntos de esquina. En esta ocasión mandará al centro directo. Nos acerca Pamela Tapia a buscar la segunda jugada. Levanta el centro buscando la en la cabeza. Saca un cabezazo espectacular. Termina impactando en el poste. En segunda instancia el remate. Finalmente se va por línea de fondo. Se salva el conjunto de Alcoyoc. Jugará desde el pórtico la arquera Allison. Finalmente era Andrea Bustamante quien sacaba ese cabezazo que terminaba impactando en el poste. En segunda instancia, Rivero terminaba impactando. Que se iba por línea de fondo. Manda largo a dividir el balón la portera Allison. Se disputa el balón por el sector derecho en este momento. Fabiana es la que disputaba el balón con el cuerpo. Ganaba de muy buena manera. Era mala la habilitación, pero termina habilitando a su compañera más adelante. Finalmente un cabezazo defensivo de parte de Ita. Ardaya que saca el balón por el medio sector, justamente para Pamela Tapia. Tapia habilita por el sector derecho. Va a correr, va a enganchar. Habilitarse perfecta, suena a la pared. Finalmente en la segunda instancia llegaba una defensa y rechazaba ese balón. Alcoyoc se pone al ataque. Todo por el sector izquierdo con la jugadora. Y llega justamente Vaquero, siempre en la defensa. Saca el rechazo. De esta manera, la posición de manos. Ya se juega rápido para jugar a María José. Ya tiene el balón con el control. Se impone muy bien en el cuerpo en la defensa. Y ya saca Pamela Tapia. Un pelotazo largo, mandando a correr por el sector derecho. Se va a ir hasta línea de fondo. Ya venció la defensora. Línea de fondo, saca el remate. Remate desviado. Remate cruzado que se va por línea de fondo. Sigue avisando el conjunto de Ita. Este partido sigue 6-2. Era muy buena la habitación por el sector derecho. Finalmente terminaba venciendo Bustamante a su marcadora. De esta manera sacaba el remate, que lamentablemente se iba por línea de fondo. Se complicaba ahí un poco la central
del gol, desafortunadamente le rebotaba a Alexis Áñez y de esa manera bueno, se va por línea de fondo. Querido René Rivera, gracias por la aparición por aquí. Por supuesto que sí, el conjunto del Deportivo Ita está venciendo al Cuadosh por un marcador de 6-2. Ya lo juega por el medio sector. Llega un cabezazo, finalmente llega el rechazo de la gente de Alcodosh y será saque lateral favorable al Deportivo Ita. Lo va a hacer efectivo Zair Romero, que lanzaba el largo hacia el centro, que se manda a correr por el sector derecho. Sigue muy bueno el control. Tiene, y sigue el balón por la línea dentro de los terrenos del juego. Finalmente se recupera muy bien Melissa Ardaya. De esa manera sale con el juego. Todo por el sector izquierdo. Ahora intentaba pasar de Romero. Se equivocaba en la descarga. Finalmente se divide el balón. Manda arriba. A correr, por supuesto, así. Natalia Rivero, que va a vencer a su defensor, a su rival. Ese balón al tiro de esquina favorable, por supuesto, así en esta segunda mitad al conjunto del Deportivo Ita. Lo va a hacer efectivo, va a levantar directo el centro, buscando alguna de las cabezas de su compañera. Llega muy bien el cabezazo defensivo. Será nuevamente tiro de esquina. Nuevamente al tiro de esquina. Será directo. Cinco compañeras de Ita en el área para buscar ese cabezazo. Mientras que tres jugadoras de Akadosh para buscar la contra. Se levanta el centro. De buena manera al punto penal. Llega el impacto a ese balón. Finalmente se termina cobrando una mano. Y será reposición desde el piso para Akadosh. Ya lo jugaba en largo. Se complicaba un poco la jugadora de Akadosh. Finalmente llega nuevo rechazo alto para buscar a la jugadora María José, que termina cometiendo una falta en ataque y ya lo juega el conjunto de Ita. Por el sector derecho, Andrea Bustamante. El juez dice que todavía no había dado la orden, pero muy buen recurso individual de la jugadora Andrea Bustamante, que metía un pequeño cañito. Va a jugar en largo al Ecuador, que mantiene la línea tratando de dejar inhabilitada a las jugadoras de Ita. Pero finalmente está Vaquero habilitada. No. Finalmente estaba en posición ilícita. De esa manera se va a marcar tiro libre en salida favorable al Ecuador, que hizo muy buena técnica en defensa adelantando las líneas para así dejar inhabilitada a Alejandra Vaquero. De confirmar por quién fue la variante. A saltar línea, pero llega solo hasta el medio sector, que termina recuperando y manda a correr por el sector derecho a Liliana, que no va a llegar a ese balón. Será reposición de manos para el conjunto de Ita. Ya lo juega Ardaya. Ardaya para Vaquero. Nuevamente para Ardaya. Tiene que tratar de salir jugando. Finalmente la bota por el lateral. Ya lo juega para el medio sector. Es el maestro José, que levanta el balón buscando habilitar a una de sus compañeras para llegar a ese esférico. Finalmente recupera la gente de Ita. Iba a jugar en largo a dividir
para sacar a su equipo defensivamente. Muy buena la habilitación por el sector izquierdo. Va a ir hasta la línea de fondo. Este es Eric Romero. Se va a ir hasta la línea de fondo. ¡Saca remate! Desviado el remate. Se iba muy apegado al poste derecho. La arquera Allison. De esta manera se salva el conjunto de Alcoyoc. Saraí Romero no pudo definir de buena manera. Sacaba en largo el conjunto de Alcoyoc. Finalmente termina recuperando Pamela Tapia. Hace la habilitación un poco más arriba. Recupera nuevamente el conjunto de Ita. Va a habilitar por el sector derecho a Bustamante para que se interne hasta línea de fondo. Finalmente no va a llegar a controlar. Y será saque de meta para Alcoyoc. Lo hace efectivo, saca largo, finalmente todo llega hasta los pies de Pamela Tapia. Recupera alguna de sus compañeras, por supuesto así empieza a jugar, saca el remate. Y llega el rechazo de la central de Alcoyoc. Finalmente nos vamos a un nuevo tiro de esquina. En ataque favorable al conjunto de Ita. Jiménez. La encargada de levantar ese balón. Levanta las manos. Jugada preparada. Levanta el centro al punto penal. Llega el cabezazo. Se pasa a la arquera. Gol. Gol del conjunto de Ita. Un nuevo error defensivo, la arquera salía erróneamente, de esa manera termina siendo vencida. Ita marca el séptimo, el partido se va cuesta arriba para Alcoyoc, el marcador 7-2, favorable al Deportivo Ita. Correcto, se dio el gol, en estos momentos... La portera Allison queda un poco sentida, ya se repone y nos vamos al saque desde el punto central. Va a jugar María José desde el punto del medio del terreno de juego, ya lo juega. Nuevamente balonazo largo, tratando de encontrar a alguno de sus compañeros, no encontraba a nadie, sino finalmente Liliana quien cazaba ese balón, recupera, ahorita por el sector derecho Fabiana, no llegaba a ese perigo, no era bueno el control, y se manda a correr Natalie Rivero, va a salir la portera Allison, que va a contener ese balón, y ya lo juega por el sector derecho. Tratando de habilitar a alguna de sus compañeras. Se equivoca en la decisión. Recupera nuevamente Ita. Manda a correr por el sector izquierdo Sadie Romero. Pero llega muy bien al corte. De esta manera. Recupera a Fabiana por aquí. Finalmente termina volviendo de posición ilícita. Será reposición de manos para el conjunto de Ita. Cuando se viene una variante en Alcoyoc. Se retirará con el número 27, Valeria. Lo va a jugar en largo, buscando a Natalie Rivero. Justamente para ella iba el balón. Llega un cabezazo defensivo, Bustamante en la disputa. Natalie Rivero que habilita por el sector derecho, Pamela Tapia. Tapia para Rivero. Era finalmente por el segundo sector Romero que se internaba en el área. Saca el remate y gol. Gol del conjunto de Ita. Marca de esta manera el octavo del compromiso. Que lo pasa a ganar de una manera abultada por un marcador de 8-2. Sobre el conjunto de Alcoyoc, que no ha podido estar y meterse dentro del partido a lo largo del compromiso. Cuando queda totalmente sentado.
hizo el cuerpo médico. De esta manera, esperemos que se reponga pronto. Cuando las jugadoras de ITA se van a aproximar a una pequeña charla técnica, a hidratarse también, por supuesto que sí. Vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman. En un momento estaremos regresando en los relatos. Cuando el conjunto de Acodó se viene, se dormía todo el conjunto y es gol. ¡Gol del Ecuador! Que descuenta de esa manera insólita, ya que se encontraba todo el conjunto de ITA fuera del campo de juego. Esto es totalmente válido. De esa manera aumenta su marcador. Sigue cayendo, pero ha anotado un gol más. 8-3, lo sigue ganando Ecuador en contra del conjunto de ITA. Que por supuesto que sí, están reclamando las jugadoras de ITA, porque es algo insólito que normalmente no se ve, pero lo aprovecharon muy bien. El juez central dio la orden y de esa manera se reponen las acciones. Ya lo juega Ardaya, Ardaya para Vaquero. Vaquero que trataba de evitar por el sector derecho, finalmente retrocede un par de posiciones para tomar ese balón. Ahora con Pamela Tavia por el medio sector. Esta pone a correr, por supuesto que sí, Alexia Áñez, que se mandaba a correr. Finalmente llega el corte muy bien la central del conjunto de Alcoadosh. Y esa bandera será saque lateral para el conjunto de ITA. Ya lo juegan largo buscando a Pamela Tavia. Pero llega muy bien la intersección de la defensora de Alcoadosh. Descarga hacia atrás y se manda a la jugadora, dejando 1, 2, 3 jugadoras en el camino. Hace la descarga para que esta mande el centro finalmente, buscando por el sector izquierdo a Romero. Romero con el cabezazo, finalmente sale Allison y termina siendo impactada, por supuesto que sí. De esa manera se desploma por el impacto. Será saque de meta para el conjunto de Alcoadosh. Muy afectada a la portera Allison, que la verdad le han llegado muchos golpes en varios de los goles. Ya lo juega en corto con sus centrales. Se complican un poco en la salida. Pamela Tapia va a hacer el recorte, pero sigue con el balón la gente de Alcoadosh. Como por el sector izquierdo, se interna en el medio sector. Finalmente le terminan cometiendo una falta, después dice que sí, y será salida desde el piso para el conjunto que viste de negro. Acomoda ese esférico María José. Buen largo, tratando de evitar algunas de sus compañeras. Llega muy bien el cabezazo defensivo de Bustamante, que pone a correr
o intentaba hacer correr a Natalie Rivero por el sector izquierdo, pero toma el balón por el sector derecho Alexis Áñez. Esta manda al centro para Natalie Rivero, sale muy bien Alison. El remate, finalmente sacaba ese remate de afuera del área grande Pamela Tapia, se iba por línea de fondo. Sin la dirección necesaria, repondrá las acciones la portera Alison. Nuevamente buscan salir el largo, pero termina recuperando la gente de Ita. No fue lo suficientemente largo. Vemos que se disputa el balón por el sector derecho. El Alexis Áñez. Finalmente será saque lateral. El efectivo Áñez va a buscar hacia el centro, por supuesto que sí. Un lateral centro. Hay un desvío en el camino y será tiro de esquina favorable al conjunto de Ita. Ser efectivo Jiménez, levanta el esférico buscando alguna de las cabezas, finalmente termina ese balón impactando por el lado de la red que no suma y será saque de meta para Alcoy, que la juega en largo. Recibe el balón María José, no era bueno el control, termina recuperando Saraí Romero. Romero en la disputa del esférico, recupera muy bien la gente de Alcoy, finalmente recupera nuevamente el punto de Ita. Una habilita por el sector derecho a Bustamante. Bustamante que habilita a Pamela Tapia. Esta va a ser el recorte, tratando de pasar entre dos jugadoras. Llega muy bien en la defensa, llega muy bien al corte la gente de Alcoy y saca finalmente por saque por línea lateral. O sea, reposición de manos para Ita. Cuando se viene variante Genita para encarar lo que resta de esta segunda mitad. Va a jugar Bustamante, pero juega en corto con Alexis Áñez. Áñez nuevamente para Bustamante, pero hay un desvío, un rechazo en el camino. Nuevamente lateral para el conjunto de Ita. Ya lo jugaba en corto, realizando un centro, recupera a la gente de Ita en el medio sector, hace un recorte, va a habilitar más atrás con Alejandra Vaquero, nuevamente al número 17, esta hace un recorte, hace la habilitación por el medio sector, hace el pase para el sector izquierdo con Ardaya, esta trataba de mandar el centro, que se iba un poco alto, termina recuperando Romero con el toque hacia el medio sector, un poco más atrás, buscando a Vaquero, que va a tratar de reponer las acciones. Se hace para el medio sector. Esta se da media vuelta. Trata de sacar el remate. Finalmente hay un desvío. Pero contiene correcto la portera Alison, que va a sacar el largo. Ahora sí largo. Pero recuperando a la gente de Ita. Nuevamente hasta el pórtico. Finalmente Alison rechaza. Será lateral en ataque favorable al conjunto de Ita. Lo va a hacer efectivo Melissa Ardaya, todo el sector izquierdo por el cual ataca Ita. Juega en largo, buscando hacia el medio sector, no llegaba a su destino. Finalmente Ardaya va a la disputa del balón, termina recuperando a la gente de Alcoy. Manda a correr a Liliana hasta delantera, vamos a ver si encuentra el balón. Finalmente se termina imponiendo a Alejandra Vaquero, que termina haciendo rebotar, correcto, y será lateral para el conjunto de Ita. Ardaya será la encargada de levantar ese esférico. Finalmente será... Bueno, será reposición desde el piso. Adelanta un par de metros Ardaya con ese balón y va a sacar el largo. Ya lo juegan corto con Alejandra Vaquero. Nuevamente para Ardaya. Ardaya levanta la cabeza tratando de buscar la habilitación. La hace por el medio sector. Trataban de hacer la combinación. Se equivocaban en el proceso. Vemos que se defiende en este momento el conjunto de Ita. Recupera el balón.
manda a correr por el sector derecho a las jugadoras recién ingresadas. Esta se va a ir hasta la línea de fondo, tiene que lanzar el centro. Levanta la cabeza, le terminan toqueteando el talón y finalmente termina siendo falta y tiro libre en ataque favorable al conjunto de Ita, que va a tener una nueva oportunidad a balón parado. Cuando se realizó una variante, salió Natalie Rivero, una de las dos goleadoras que nos ha dejado este partido. Se levantan las manos, todo listo para realizarse el cobro. Levanta la cabeza, levanta el centro buscando alguna cabeza, llega el remate y gol. ¡Gol del conjunto de Ita! Por el segundo sector, al segundo palo, se internaba Andrea Bustamante, que simplemente llegaba a impactar el balón para así mandarlo al fondo de las redes. Aumenta el marcador del conjunto de Ita, 9 al cuadro 3. Ya lo juega el conjunto de Alcoadoch. Trataba de habilitar el sector derecho. Aquí está Liliana tratando de encontrar ese esférico. Se le iba largo. Finalmente Fabiana repondrá de manos. Va a buscar adelantar un par de líneas. Llega muy bien el control. Habilitación hacia el medio sector. Que se manda a correr. Finalmente saca un remate tratando de filtrar el pase. No encontraba a nadie y toma ese balón la portera Julieta Áñez. Alto, que saca alto y corto, termina recuperando la gente de Alcoadoch por el sector izquierdo. Se confían las centrales, manda a correr la gente de Ita, por supuesto que sí, por el sector derecho. Este era Romero, Romero hacia la recién ingresada, va a terminar recuperando el balón. Ahí Romero saca el remate desviado sin ninguna dirección. De esa manera avisaba. Pero nos vamos desde el saque de meta. Lo hará efectivo la portera Allison. Juega en largo. Recupera a la gente de Ita. Esta es Alexia. Que no encontraba destino. Rechazaba a una jugadora de Alcoadoch. Ya lo juega con Bustamante por el sector derecho. Está levantada la cabeza. Manda al centro buscando la habilitación. Llega muy bien el cabezazo defensivo. Y nuevamente con el balón Bustamante. Bustamante un poco más atrás. A reponer las acciones desde los pies de Alejandra Vaquero. Que trataba de adelantar líneas. Finalmente un rechazo. Y ahora toma el balón Ardalla. Ardalla para Vaquero. Vaquero para Ardalla. Muy buena la combinación. Ahora nos vamos hacia el sector derecho. En la salida del conjunto de Ita, nuevamente para Ardalla, que se ha convertido en la distribuidora del balón. Trataba de evitar a sus compañeras en la delantera. No encontraba porque se encontraba con la cabeza en defensa. Vemos que ahora tiene Bustamante por el sector derecho. Muy buenos recortes. La habitación por el sector central. Ninguna dirección. Será saque de meta para el conjunto de Alcoadoch. Va a recoger ese balón la portera Allison, lista para reponer las acciones. Nuevamente tratará de jugar en largo. Lo hace y finalmente recupera a Romero por el sector izquierdo, por donde ataca el conjunto de Ita. Toque hacia el medio sector. Esta habilita para la derecha. Cambia todo el juego con Bustamante. Bustamante manda a correr. Alexia Áñez saca el remate. Finalmente, nuevamente desviado. Saque de meta para el conjunto de Alcoadoch.
va a jugar, se equivoca. Esta es Alexis Áñez, toque sutil. Alexis Áñez sigue con la continuidad. Finalmente, nos vamos al tiro de esquina. Tiro de esquina favorable al conjunto Garita. Alexis Áñez que trataba de evitar a su compañera para que esta finalice. Esta, se devuelve el balón prácticamente Alexis Áñez luego de un remate fallido. Y en segunda instancia no pudo concretar para sumar en el marcador. Nos vamos al tiro de esquina favorable a Ita. Ahora efectivo Jiménez. Levanta las manos, se da directo al centro. Buscando la cabeza justamente Alexis Áñez, quien intentaba impactar ese balón. No lo conseguía de buena manera. Y será saque de meta para Alcoadoy. A buscar ese balón, por supuesto, sí, la portera Allison, para reponer todas las acciones. Oye, 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 ahí Alicia. Ya la jugó más largo. Vamos a buscar a Leslie. No encontraba y recupera a la gente de Ita. A dividir ese balón. Recupera muy bien María José en el medio sector. Ya ha tenido que bajar un par de posiciones para tratar de crear un poco de juego. Le termina cometiendo la falta y será tiro libre en salida favorable al conjunto de Alcoadoy. Va a jugar en largo. La jugadora María José buscando, tratando de habilitar a alguna de sus compañeras. Se pasaba ese balón. Se va a esa línea de fondo. Esta Liliana saca el remate. Finalmente se va desviado. Pero el juez, el cuarto juez, finalmente era desviado el remate. Será saque de meta para el conjunto de Ita. Muy buena acción por parte de Alcoadoy. María José que trataba de evitar a Liliana que ingresaba por el sector izquierdo. Lo hacía de buena manera, sacaba finalmente el remate. Desviado por el palo derecho. De esa manera se salva el conjunto de Ita. Ya lo juega. Saca largo, adelantando posiciones. No consigue controlar de buena manera. Alcoadoy tratando de crear un poco de ataque. Aquí con el balón Ardaya. Ardaya que trataba de poner a correr, pero recupera muy bien la jugadora María José. Esta se manda por la línea derecha. Tratando de controlar de buena manera el balón. Deja a una jugadora en el camino. Finalmente se impone Ardaya. Será saque lateral para el conjunto de Alcoadoy. Lo va a hacer la jugadora Fabiana. Esta va a levantar un lateral centro, tratando de evitar a sus compañeras, sin intentar en el área de media vuelta, me encontraba el destino. Recupera a la gente de Ita, tiene la oportunidad de correr a Alexia Áñez. Áñez se ve hasta la línea de fondo, está totalmente habilitada, partió antes de la línea de fondo del medio campo. Finalmente se repone de muy buena manera la jugadora, por supuesto que sí, Alicia. De esa manera salva al conjunto de Alcoadoy. Finalmente por el sector izquierdo, Romero termina cometiendo la falta y será tiro libre en salida para el conjunto de Alcoadoy. Va a jugar en largo, adelantando un par de posiciones, termina tomando ese balón María José. Trataba de darse la media vuelta, finalmente Romero cometía una carga sobre la jugadora de Alcoadoy, que queda sentida en estos momentos. Se recupera favorablemente y va a jugar desde el piso. A reponer las acciones de María José, levanta el centro buscando algunas compañeras, llega muy bien el cabezazo defensivo de Ardaya, pero recupera a la gente de Alcoadoy, uno en el recorte, Fabiana tiene que sacar el remate, finalmente se da cerca del primer palo, sigue avisando el conjunto de Alcoadoy que quiere seguir descontando. Ya lo juega Ardaya por el centro izquierdo con Romero. Romero que trataba de combinar, finalmente ese balón se iba por línea lateral y será favorable al conjunto de Ita. Ardaya sin ningún apuro en este momento para rezar el lateral. Lo juega largo buscando a Romero. Romero controla
una muy buena manera ese balón. Finalmente recupera la gente de Ita. Un despeje de Alejandra Vaquero. Reposición de manos para Alcoy. Ardaya se impone y de esa manera manda y saca ese balón. Justamente por el sector derecho. Muy buena habilitación. Pone a correr a la jugadora que recién acaba de ingresar. Se va a salir línea de fondo. Va a tratar de vencer a su rival. Hace el toque para Alexia Áñez. Áñez habilita por el sector derecho para que ingrese Bustamante. Esta manda el centro para que salga la portera Allison con los pies. Cuando retoma las acciones, la jugará Ardaya. Ardaya que hace el toque hacia el medio sector y tiene que sacar el remate. Finalmente se decide por el sector derecho con Bustamante. Bustamante que trata de eludir a sus rivales. Una, dos jugadoras en el camino. Finalmente en la descarga se termina equivocando. María José en la disputa finalmente recupera ese balón. Ardaya. Ardaya manda el centro. Tiene que sacar el remate. Muy bueno el recorte. Muy bueno el recorte. Deja dos jugadores en el camino. Tres finalmente para Bustamante. Se va a estar. Todo por el sector izquierdo. Se equivoca en la descarga. Finalmente se la entrega para que recupere Ardaya. Ardaya trataba de adelantar líneas. Se equivocaba en la descarga. Y se viene en la contra el conjunto de Acodos. Muy veloz la jugadora. Finalmente llegaba Romero al corte. Nos vamos al saque lateral favorable del conjunto de Alcoy, que quiere seguir sumando. Lo hace efectivo. Ya lo jugaba rápido, pero recupera a la gente de Ita nuevamente. Finalmente se termina cometiendo una falta. Se da tiro libre en ataque, por supuesto, sí, favorable al conjunto de Alcoy, que en el afán de apurarse a realizar rápidas las acciones es donde ha cometido la mayoría de los errores a lo largo del compromiso. Balón buscando a Fabiana por el segundo sector, pero termina complicándose un poco la portera Julieta Áñez, que manda ese balón al tiro de esquina favorable para el conjunto de Alcoy. Justamente lo va a hacer Liliana, la encargada de levantar ese balón. Se viene el centro, levanta el esférico, un nuevo cabezazo defensivo. Nuevamente será tiro de esquina para el conjunto de negro. Se realiza el cobro, llega muy bien el cabezazo defensivo. Retrocede un par de posiciones y será lateral para Alcoy. Ya lo juega rápido, saca el remate tratando de habilitar compañeras, no encuentra a nadie. Recupera finalmente Vaquero. Vaquero manda a correr a sus delanteras. Vemos cómo da una media vuelta a la jugadora de Alcoy. Finalmente habilita a Fabiana. Fabiana que trataba de habilitar bombeando ese balón. Se termina complicando. Hay un balón dentro del juego, del campo del juego. Tiene que y todo listo para reiniciar el compromiso. Será balón, un rebote para el conjunto de Ita. Va a sacar la jugadora Ardaya. Ardaya para Vaquero, un poco largo se le iba el balón. Finalmente en el afán de despejar, recupera a la gente de Alcoy. Trata de habilitar por el sector izquierdo, se equivoca en la descarga, recupera a la gente de Ita. Esta es Vaquero, justamente que trataba de pasar a su rival. Esta es Romero, finalmente será saque de manos. Lo va a hacer efectivo Fabiana. Levanta la cabeza tratando de adelantar posiciones. No encuentra ninguna compañera. Saca el rechazo el conjunto de Ita. Ahí una planchita, una piernita levantada que termina impactando en la jugadora de Alcoy. De esa manera se estarán ganando la primera cartulina amarilla del compromiso.
al número 17. Bobadilla. Bobadilla. Correcto, se pinta con la cartulina amarilla de la número 17. Finalmente queda muy sentida la jugadora del coach. Esperemos que se reponga favorablemente y así retomar las acciones desde la cancha del complejo Urbari. Cuando son las 11 menos 10 de la mañana, estamos en los minutos finales de este compromiso. Recordemos que lo está ganando el Deportivo Ita por un marcador de 9 contra 2, contra 3 de Alcuador. Hay que recordar que en esta cancha se estará jugando un segundo compromiso a continuación de este. Finalmente se recupera favorablemente la jugadora del Codosh. Liliana repondrá las acciones a balón parado. Levanta el centro, finalmente remate directo al arco. Julieta Áñez contiene ese balón. Así calma todas las aguas. Sus compañeras dicen que salga tranquila. No hay ningún apuro. Juega largo por el sector derecho, tratando de buscar a Bustamante, que no va a ir a encontrar el balón. Directamente lo dejó salir. Juega el conjunto de Alcodosh, que se equivoca en el saque lateral. Finalmente se la entrega al conjunto de Ita. Justamente que venía a correr por el sector izquierdo. Va a ingresar Romero hasta la línea de fondo. Va a sacar el remate en estos momentos. Finalmente la terminan sacando del área. Tiene que descargar hacia atrás. Intentaba hacer la individual. Y finalmente será saque de Alcodosh. Y se gana la cartulina amarilla la jugadora Sadair Romero. Por reclamos airados, por supuesto así, en contra del juez principal, ya que pedía la falta. Juega el conjunto de Alcodosh, pero llega muy bien al corte. Nuevamente saque lateral. Aquí Miriam tratando de contener ese balón cuando se decreta el final. Final del compromiso. Lo termina ganando el conjunto el Deportivo Ita por un marcador de 9 a 3 sobre Alcodosh. Simplemente nos despedimos. Hasta una nueva transmisión. Chao, chao.